Hola a todos, hoy tengo la suerte de tener conmigo y en exclusiva una FX6, ¿vale? Hoy es día 16 de septiembre, pero obviamente este vídeo no lo puedo publicar hasta la fecha en la que lo publique. Como sabéis, yo he sido un enamorado desde que salió de la FS5, que tengo también aquí conmigo. Es una cámara cuyo formato me ha encantado. Era de Super 35, 4K, bastante evolucionada para su época. Ya veremos, adolecía de ciertas cosas, como por ejemplo el códec en 4K, se quedaba un poco corto a veces, sobre todo para pospo. Y ya veremos ahora que la FX6, que es esta cámara tan cookie que tengo aquí al lado, es que además es muy bonita, pues subsana todas esas cosas que a lo mejor echábamos en falta en la FS5. Como os decía, es 16 de septiembre, la tengo conmigo muy poco tiempo, de ahí que el vídeo sea, pues básicamente en lugar de editarlo lo estoy haciendo con OBS. Cosas que tengo por aquí, tengo también una Z90, cuya señal veis aquí, entonces me va a ayudar a indicaros cositas de los menús, disculpad la iluminación. Tengo también la salida de cámara de una FS5 y por supuesto de una FX6, de la FS5, por si acaso necesito referirme a ella o a los menús. ¿Qué cosas incorpora la FX6? Pues obviamente, aunque me interesa más hablar de las novedades, cosas que hereda de otros modelos, pues no hace falta decir que la forma, la construcción, de hecho comparte línea con la Venice y con la FX9, la Cinema Line, que se ha denominado así. Como veis, el color es, no sé si es antracita, gris, llamadlo como queráis. Es el mismo tipo de agarre de asa que ya conocéis de la FS5, de la FX9, de la FS7-2. El visor, ya nos vamos a 720 de resolución versus los 540, las 540 líneas que teníamos en la FS5. Luego explicaré por qué esto tiene especial relevancia. La montura es la misma montura que conocíamos desde las NEX, las Alphas, obviamente la FS7, la FS5. No lleva el collar, este como si fuese un positive lock, en este caso se mantiene, simplemente la voy a apagar un momentín, con esta forma de fijación en la cual introducimos la lente y le damos un giro de 90 grados. Aquí, por ejemplo, para que lo veáis, lo que tengo es una lente Canon FD, ¿vale? Que bueno, en mi caso, para lo que yo quiero hacer y para este tipo de vídeos, pues no me viene mal. Tengo varias de esas, son muy económicas, de segunda, tercera, octava mano, pero bueno, el caso es que prácticamente cualquier sistema de lentes os va a servir mediante un adaptador. En este caso es un Fodga, bastante económico. Todos conocéis los Metabones, Novoflex, etcétera, y cantidad de cosas, pero bueno, de todo esto ya hemos hablado. De hecho, tengo un vídeo acerca de la montura en este mismo canal y creo que ya es totalmente sabido. Un consejo, un pequeño aviso, tened cuidado con las lentes, porque en este caso ya saltamos a un sensor full frame. Si saltamos a un sensor full frame y le montamos lentes para APS-C o Super 35, el tamaño es prácticamente el mismo, pues obviamente nos aparecerá un viñeteado porque no cubre todo el sensor. Entonces tened cuidado con esto. Por ejemplo, nos lo hemos encontrado mucho con la Venice. Nos ocurría mucho que cuando estamos en modo 3 medios, ciertas lentes que aseguran que son para full frame, pues en las esquinas sí que viñeteaban un poquito. Así que simplemente cuidado con ello. Ya os he hablado de la montura. Ahora pasamos al sensor. El sensor incorpora la tecnología Exmor R, ¿vale? Esta tecnología lo que nos permite, de hecho ya la incorporamos, si mal no recuerdo, la FX9, es que tenemos una microlente, tenemos luego los tres filtros de color. Esto, a ver, va con una matriz Bayer, obviamente, pero para simplificarlo, tenemos una pequeña microlente y tradicionalmente lo que teníamos antes de los filtros eran los electrodos transparentes. Filtros y luego el sustrato de captación. Lo que hemos hecho con la tecnología Exmor R o Back Illuminated no sé qué, ¿vale? Es que tenemos la microlente, tenemos los filtros RGB, pero los electrodos y toda la parte electrónica va por debajo del sustrato en el cual hacemos la captación. Por lo tanto, nos permite tener una eficiencia lumínica muchísimo mayor, es decir, la lente concentra el haz de luz, pasa por los filtros, pero no perdemos luz por el camino atravesando electrodos que, por muy transparente que sean, obviamente no tienen una eficiencia del 100%. Esto además nos permite tener una precisión muy muy alta a nivel de sensor, prácticamente a nivel de píxel o de subpíxel, porque distinguimos muy bien lo que ocurre en un píxel con respecto a lo que ocurre en el de al lado. Esto ya veremos que es muy importante porque esta cámara incorpora la tecnología de detección de fase para el autofoco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? De la lente le llega, imaginaos que queremos tener un plano focal, bueno, un plano en foco. Se analiza un punto de ese plano
y si se recibe por dos caminos distintos de la lente y llega al plano del sensor, pero hay un desfase entre ambos caminos, se aplica una corrección a la lente, porque las lentes son remoteables si es que son motorizadas, ¿vale? Y en especial de la serie de lentes de montura E de Sony. Entonces, en ese caso nos permite tener un tracking del plano focal muy, muy preciso. Entonces, esta detección de fase es un sistema que ya incorporamos en la FX9, de la cual, por cierto, ya ha salido la versión 2 y ya tenéis el vídeo de cómo se hace la actualización y de despliegue de menús en este mismo canal. Y la novedad en esa versión 2 y que incorpora de serie la FX6 es que esa detección de fase nos permite que el autofoco no solo vaya a una cara y a un reconocimiento facial, sino incluso a nivel de ojo, lo cual viene muy bien para entrevistas. De hecho, el autofoco es una de las partes quizá más controvertidas dentro del audiovisual. Yo el único automatismo que he recomendado hasta ahora era el de los filtros ND electrónicos variables, porque para determinados casos nos podía salvar la toma, por ejemplo pasar de interior a exterior o incluso hacer la típica escena en la cual tengo algo en foco y a base de abrir o cerrar iris cambio la profundidad de campo, pero compenso la luz con el filtro ND dejándolo en electrónico. Entonces incluso a nivel creativo ayuda mucho. Entonces, como digo, el filtro ND electrónico variable lo llevo recomendando prácticamente desde que salió para determinadas tomas, pero el autofoco, yo soy antiautomatismos, pero es que ahora el autofoco funciona muy bien, no para todas las situaciones. Siempre defenderé el papel del operador de foco. El focus puller para mí es vital, especialmente en ficción, en series, en publicidad. Pero sí que es cierto que hay ciertas cámaras, como por ejemplo la FX9 o en este caso la FX6, con las cuales vamos a hacer mucho NG, muchas noticias, y en ese caso tener una cara registrada o poder ir a una cara en concreto que nos aparece dentro del cuadro, pues obviamente es muy interesante y nos ayuda mucho a la hora de salvar esa toma. El sensor, por si no lo he dicho, bueno, sí que lo he dicho ya, es full frame. De hecho, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es que se ha simplificado con respecto a otras cámaras que son de nivel superior, como puede ser la FX9, por supuesto la Venice. Se simplifica la forma de decirle a la cámara cómo quieres que adquiera el tamaño de sensor. Para ello, la vamos a encender y os voy a mostrar los menús famosos. Me voy a ir a otra entrada y entonces, si aquí nos vamos a proyecto, Recording Format, aquí directamente le decimos si queremos que trabaje en tamaño Full Frame o Super 35, ¿vale? Es así de sencillo. Y luego, donde seleccionamos si queremos que escanee el sensor en 17 novenos o en 16 novenos para televisión, por ejemplo, es en este menú de más abajo. Entonces, aquí tenemos la opción de que vaya a 4K reales, típicos de cine, o sea, formato DCI, si queremos que vaya a Ultra HD o si queremos que se quede en Full HD. Dependiendo de esta combinación de formatos, tanto de escaneo de sensor como de códec, vamos a poder hacer cosas como, por ejemplo, tener la cámara lenta. La cámara lenta, como sabéis, en la FS5 a mí me encantaba cómo estaba ejecutada. De hecho, yo siempre he dicho que en Full HD alcanzaba hasta 240. Es cierto que podíamos alcanzar hasta 960 frames por segundo, pero en ese caso, cómo funcionaba la cámara era escaneando, me parece que una línea de cada 5 y las otras 4 las interpolaba, es decir, se las inventaba. Por lo tanto, la calidad de imagen no era muy buena y no servía solo pues, para ver análisis de eventos, de choques, etc. Entonces, siempre he dicho que llegaba hasta 240 frames por segundo. En este caso, en la FX6, vais a ver que alcanzamos esa misma cifra, pero además hay una cosa que nos ayuda bastante, que es que no necesitamos hacer un cambio de velocidad de reloj. En la FS5, si queríamos grabar a 240 frames por segundo, teníamos que pasar la cámara a sistema NTSC, para que el reloj interno fuese a 60 hercios o a 30 hercios, porque 240 es múltiplo directo de 30 o de 60. ¿Vale? Sin embargo, si nos quedábamos en modo PAL, 50 hercios, solo alcanzábamos hasta 200 frames por segundo, no llegábamos hasta los 240. Sin embargo, en la FX6 ya sí que podemos hacer esos cambios de frecuencia sin necesidad de hacer un cambio de reloj. Yo no sé si es porque tiene dos relojes en paralelo o algo así, pero es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a quedarnos en formato DCI 4K. Ahora vamos a ir al menú de Slow and Quick. Y aquí veremos que lo máximo que alcanzamos son 60 frames por segundo. Como os decía, esto es para 4K DCI, para 4096 píxeles. Ahora lo vamos a cambiar y nos vamos a quedar en Quad Full HD o Ultra HD, es decir, 3840. Y en ese caso, si nos vamos de nuevo al menú de Slow and Quick,
vemos que el frame rate que podemos alcanzar llega hasta los 120 frames por segundo. Pero si nos quedamos en Full HD, y es lo que voy a hacer a continuación, si nos quedamos en Full HD, obviamente la velocidad que podemos alcanzar dentro del menú de cámara lenta es muchísimo mayor y llegamos hasta esos 240 frames por segundo. ¿Vale? Si queremos cambiar la velocidad de base de la cámara, es tan sencillo como meternos en el recording format y aquí tenemos todas las velocidades de base. Ojo a esta curiosidad, tenemos 24 y tenemos 2398. Tened mucho cuidado con esto porque hay muchos, bueno, han existido sistemas de edición y de pospo en los cuales si tenías la línea de tiempos enclavada a 2398 y la metías contenidos a 24, te podía dar algún tipo de problema. Otra cosa que se me ha olvidado mencionar acerca del sensor, no es el mismo sensor que el de la FX9, porque el de la FX9, recordad que aunque es una cámara 4K, es un sensor de resolución 6K, sino que es un sensor, por lo que yo sé, nuevo, distinto también al de la A7S3, ¿vale? Es de 10,2 megapíxeles. En Sony llevamos años literalmente obsesionados con el tema del tamaño de sensor, no tanto con la resolución, que obviamente tienen relación, pero nos interesa más tener un tamaño de fotosito, de fotodiodo, grande en el sensor, más que tener mucha resolución. La resolución en fotografía es mucho más importante que en vídeo. En vídeo, si vamos a salir en 4K, pues nos interesa tener una resolución de 4K. Para ello, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo. La gama de fotografía, o de puramente de fotografía, tipo A7R, tiene un tamaño full frame de sensor. Ese mismo tamaño full frame lo tenemos en la Alpha A7S, ¿vale? Me da igual la 2, la 3, la 1, pero la resolución es distinta. Para una cámara más orientada a vídeo, como puede ser la 7S3, la resolución es menor. Si tienes una resolución menor en el mismo tamaño de sensor, lo que te permite tener es un fotosito, un fotodiodo o un tamaño de píxel más grande. Si tienes un tamaño de píxel más grande, directamente consigues dos cosas. La cantidad de luz que puedes acoger, albergar dentro de ese píxel es más grande, por lo tanto la latitud, el margen dinámico o la diferencia entre cuando está lleno de luz y vacío de luz es muy grande, por lo tanto tienes una latitud, un margen dinámico muy grande. También tienes más inmunidad frente al ruido. Si entra una partícula de luz no deseada, es mucho más inmune porque tienes muchos más niveles distintos entre sí en los cuales puedes muestrear la imagen. Pero además hay otros parámetros, especialmente uno, que indirectamente tenemos en cuenta, como por ejemplo el rolling shutter. Si tú tienes, como decía antes, mucha cantidad de información en esta superficie, tienes que sacar mucha cantidad de información entre frame y frame. Por lo tanto, eso consume muchos ciclos de reloj. Entonces, entre la primera y la última línea, recordemos que son sensores CMOS, por lo tanto se leen línea a línea, el tiempo que pasa entre la primera y la última línea va a ser más grande que si tenemos el mismo tamaño de sensor, pero con menos unidades de información a leer en el sensor. Por lo tanto, el tiempo que va a pasar entre la primera y la última línea va a ser menor. ¿Esto qué provoca? Imaginad que es como una persiana. Bajamos una persiana y está empezando a pasar una persona. Cuando acabamos de bajar la persiana, esa persona ha avanzado. Pues imaginad que la lama inferior de la persiana es la que va escaneando lo que ocurre. Esa persona, en lugar de aparecer recta, nos va a aparecer diagonalizada. Por eso decimos que se curvan las líneas en los sensores CMOS debido al rolling shutter. Si a eso le sumamos, como tenemos en esta cámara, la FX6, el tener dos procesadores de nueva generación, los que llamamos los Beyond-C, los Beyond-Z, pero en lugar de ser los XR, que me parece que son como 8 veces más rápidos, lo que nos permiten es sacar la información muchísimo más rápido del sensor y además la podemos tratar con mucha más precisión y con algoritmos mucho más complicados, más complejos. Por ejemplo, a la hora de aplicar LUTs, a la hora de hacer conversiones de formato, a la hora también de hacer una cámara lenta, porque una cámara lenta lo que tiene que hacer es capturar más veces por segundo. Es decir, entre un frame y el otro frame que naturalmente tendrías, a lo mejor tienes que capturar ahora 10 frames, ¿vale? Para tener un 10 por de cámara lenta. Entonces, en lo que se refiere al sensor, yo la verdad es que estoy bastante contento con cómo funciona, me ha dejado alucinado. Otra parte que también es importante en esta cámara es que tiene un dual ISO, perdón, no puedo decir dual ISO, tiene dos índices de exposición nativos. El tener dos índices de exposición nativos nos permite trabajar como si tuviésemos un mismo sensor con dos circuitos analógicos trabajando en paralelo. Y dependiendo de la situación o de la escena, seleccionamos uno u otro. Voy a irme a un ejemplo que tengo aquí,
cuya gráfica tengo aquí. Disculpad que me tape la cara, pero creo que es más importante lo que voy a explicar. Este es el caso de una FX9. Como veis, tenemos en el lado izquierdo lo que ocurriría con un ISO de base 800 y a la derecha con un ISO 4000. Imaginad que queremos grabar una escena con un ISO 2000. Podemos hacerlo de dos formas, partiendo de un ISO 800 y subiendo, típicamente mediante ganancia, hasta un ISO 2000, o arrancando en un ISO 4000 y bajando hasta un ISO 2000, por ejemplo, con los filtros ND electrónicos. Pero, si os fijáis, lo que ocurre con respecto al gris medio, que es la línea horizontal que tenéis, no es lo mismo, porque la gráfica de la izquierda, cuando nos vamos a un ISO 2000, en ese recuadro rojo que tenéis, por encima de la línea horizontal tenemos más o menos 7 stops y medio y por debajo otros 7 stops y medio. Mientras que en la gráfica de la derecha, si partimos de un ISO 4000 y nos vamos al recuadro rojo, tenemos por encima del gris medio 5 stops, pero por debajo tenemos 10 stops. ¿Esto qué significa? Que cuando vamos a grabar una toma en la que tenemos bajas luces, nos interesa tener mucha información, sobre todo para postproducción. Entonces, en ese caso, cuanta más información tengamos, obviamente mejor. ¿Esto qué implica? Que para escenas de exteriores, como el ejemplo de la miniatura que tenéis aquí en la izquierda, en la que hay mucha luz, muchas altas luces, nos interesa partir de una ISO de base baja. Mientras que cuando hacemos escenas con poca iluminación, típica noche, poca luz, vamos, nos interesa partir de una base de ISO alta y entonces reducirlo. ¿Por qué? Además, no solo por cómo repartimos los stops, la latitud de la cámara, sino porque además, si para bajas luces arrancásemos en un ISO 800 y luego le metemos ganancia, la ganancia tiene la pequeña costumbre de aplicarse no solo a la señal, sino también al ruido. Por lo tanto, experimentaríamos más ruido, más grano, ¿vale? Porque es muy orgánico, muy gris, en las tres componentes más o menos igual. Muy parecido a la película, pero al fin y al cabo ruido, y a mí no me gusta el ruido. Yo prefiero que si alguien quiere meter ruido, lo meta con un plugin, pero que la señal sea lo más limpia posible. Por lo tanto, ya queda claro que el tener dos bases de ISO nos va a ayudar bastante para repartir los stops dependiendo de la escena. En la FX6 los valores que tenemos son distintos, y de hecho no se llama oficialmente Dual ISO. Dejadme que os explique cómo funciona. Me voy a meter en el menú, ¿vale? Y si nos vamos aquí al proyecto, ¿vale? De base podemos seleccionar Custom o CineAI. De hecho, me gusta mucho cómo está diseñada esta parte, porque en modo CineAI siempre vamos a trabajar con curva SLOG 3 y luego vamos a poder elegir el espacio de color entre SGAMUT 3 o SGAMUT 3.cine, luego a lo mejor hablamos de eso. Pero cuando nos vamos a modo Custom, podemos seleccionar que la cámara trabaje en HDR con la curva HLG, de la cual tenéis una explicación en este mismo canal, y os recomiendo echarle un vistazo allí, ahí está explicado básicamente todo, así que no lo quiero repetir, o nos podemos ir al modo SDR. Si nos vamos al modo SDR, podemos contar con una curva, bueno, no es una curva, es un perfil de la cámara, que se llama el modo Scinetone, que ya incorporamos en la FS5.2, lo incorpora también la FX9, y que lo que pretende es emular o implementar todo lo que hemos aprendido con el desarrollo de color de la Venice, adaptarlo a otras cámaras para que más o menos tengan coherencia, sobre todo cuando no pasamos por un proceso de postproducción. Si pasamos por postproducción, os recomiendo trabajar en modo CineAI y trabajar con la curva SLOG 3 y luego se aplican las LUTs que necesitéis. Pero si lo que vais a hacer es un directo o una entrevista rápida o algo así, mejor dejadlo en modo Custom y aplicad, es mi pequeño consejo, aplicad el perfil Scinetone. Entonces, volviendo a lo que os decía de el ISO de base. Si nos quedamos en modo CineAI, fijaos lo que nos muestra la pantalla. En la parte derecha, en chiquitito, veréis que pone base 800. Y, sin embargo, tengo aquí un deslizador en la cámara que lo que hace es irme cambiando el valor de índice de exposición. ¿Veis? 1250, 1000... 800. ¿Esto qué implica? Que vamos a estar exponiendo a una base ISO de 800, pero luego como metadatos tenemos ese otro índice de exposición. Y eso luego lo podemos modificar en pospo. Sin embargo, si nos vamos al modo Custom, ¿vale? Perdonad, aquí en lugar de CineAI nos vamos al modo Custom, vamos a quedarnos por ejemplo en HDR, aquí lo que veis en la pantalla es que aparece en lugar de base 800, base High, o luego lo veremos base low. Y luego en la parte inferior de la pantalla veis que pone ISO 12800, que es en el que estamos ahora mismo, es el nativo, 25600 o 51200, ¿vale?
¿Cómo cambiamos ese índice de exposición nativo de la cámara? A través de menú, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo estamos en modo custom, nos vamos a shooting, ¿vale? Disculpad que esté en inglés, pero creo que lo simplifica todo muchísimo. Dentro del menú de ISO nos vamos a la parte inferior y aquí le decimos que nos vaya a base high o low, ¿vale? Entonces sería aquí donde lo configuramos para ese modo custom. Si dejamos la cámara en modo cine AI, lo configuraríamos en la misma pantalla, pero fijaos en la pequeña diferencia. Ahora ya no seleccionamos high o low, sino que seleccionamos 12800 o ISO 800. ¿Vale? Entonces, que conozcáis estas pequeñas diferencias en lo que respecta a la forma de trabajar. Más cositas de la cámara. Aunque ya hemos pasado por ese menú, os voy a mostrar los códecs que tiene de grabación. De hecho, esta es una de las cosas que creo que más ha mejorado con respecto a la FS5, porque en los formatos de grabación tenemos XAVC Intra o XAVC Longop. Y aquí aparece, como veis, RAW. Vamos a tener salida RAW a 16 bits, si mal no recuerdo. Esto, de nuevo, no lo solemos solucionar. Lo solucionábamos antes con un sistema de Sony, pero era más caro que la propia cámara. Nunca lo he terminado de recomendar porque necesitaba una interfaz, el IFR5, luego el grabador de tarjetas, luego la batería en V. Lo bueno es que lo podía separar de la propia cámara, pero había soluciones probablemente más sensatas, porque esa solución venía heredada de la F5 y de la F55. Entonces, ¿qué era lo que recomendábamos? Normalmente trabajar con sistemas de Convergent Design, como el Odyssey 7Q Plus, que ya por desgracia han descatalogado, o soluciones de Atomos, que yo creo que son las más extendidas. Entonces aquí me imagino que esa salida a través del conector VNC de la cámara, del SDI, vamos, irá codificado a 16 bits y algún sistema de Atomos, lo que pasa es que yo no puedo hablar en representación de Atomos, lo decodificará y posiblemente lo transcodificará y además se podrá monitorizar, ¿vale? Pero como veis, tenemos nuestro propio codec, que es el XAVC con perfil intraframe o XAVC longop. Lo bueno, que estos perfiles, por ejemplo, el XAVC intra, cuando nos vamos, perdona que no lo estoy compartiendo, ¿vale? Tenemos, como os digo, RAW y XAVC intra para grabación, luego solo grabación interna en XAVC intra o solo grabación interna en XAVC longop. Si lo dejamos en XAVC intra, podemos trabajar obviamente a las tres resoluciones a las que trabaja la cámara. Si nos vamos a 4K DCI, creo que tenemos hasta 300 megabits por segundo, pero lo más importante es que la cámara va a estar trabajando con un muestreo de color 422 y con 10 bits de profundidad. Por lo tanto, ya es una señal muchísimo más apta para trabajar en postproducción y sobre todo ya obedece a los estándares para poder aplicar un HDR sobre la propia señal. Ahora vamos a ver cómo configuramos el espacio de color en el que capturamos, sobre todo cuando estamos trabajando en modo cine AI, ¿vale? Para ello, de nuevo, vamos a confirmar que estamos en modo cine AI, ¿vale? Y dentro de los ajustes del modo cine AI podemos seleccionar básicamente dos cosas. Como veis, la curva de gamma en ambos casos es la SLOG 3, pero el espacio de color puede ser SGAMUT 3 o SGAMUT 3.cine. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Pues tengo aquí una pequeña grafiquilla que me va a ayudar a explicarlo. A ver si la encuentro por aquí, perdonad. Espacios de color, vale. El triangulito que veis en color amarillo es el rectángulo más grande, que más cantidad de colores nos ofrece, es la paleta con la cual podemos dibujar la imagen, es muchísimo más amplia, pero normalmente lo vamos a utilizar solo cuando luego nuestra señal vaya a acabar, por ejemplo, en OTTs tipo Netflix, que nos pidan el resultado final bajo la recomendación 2020. ¿Por qué? Fijaos que la forma del triángulo es la misma del amarillo que del verde, y simplemente desaturando un poquito ya caemos en ese verde. Por lo tanto, en el proceso de color o en postproducción es muy sencillo. Sin embargo, si nos piden el contenido en 709, es decir, en HD, o para cine, con el espacio de color P3, con el estándar P3, en ese caso nos interesa irnos al espacio de color que vemos ahí con el triangulito rojo. ¿Por qué? Porque del triangulito rojo, de nuevo desaturando, caemos en el triángulo gris, que es P3, o en el triángulo azul, que es 709. Problema, que si nosotros cogemos un espacio de color que sea el SGAMUT 3, es decir, el amarillo, y al final tenemos que entregar nuestro trabajo en el espacio de color 709, es decir, el azul, vamos a tener no solo que desaturar, sino también que aplicar un giro, un hue,
al espacio de color. Y eso a nivel de procesamiento y a nivel de recursos es bastante costoso. Por lo tanto, os recomiendo, como siempre he recomendado, que cuando empecéis un proyecto, página en blanco, oye, ¿cuál va a ser mi flujo de trabajo? Y en base a eso ya configuro la cámara. Otra de las cosas que me gusta mucho de esta cámara, el manejo. Si os fijáis, todo el rato estoy entrando al menú a base de pulsar un botón asignable que tengo aquí. Esperad que voy a cambiar de camarita. Este botón asignable, número 5, a ver si se ve aquí, ¿vale? Este botón es el que en el que tengo yo el menú de acceso directo. Pero fijaos lo que pasa si lo pulso solo una vez. ¿A dónde me lleva? ¡Pum! No me lleva al menú, sino que me lleva a esta pantalla, ¿vale? Esta pantalla es la de estado. Y con esta pantalla de estado, lo curioso es que cada uno de los parámetros que veis rodeado con un rectangulito blanco, lo puedo cambiar directamente. Por lo tanto, mirad, por ejemplo, me voy a Video Format, pincho sobre él con el dedo, lo toco y le cambio el formato y le digo Set. Ya está cambiado el formato de grabación, ¿vale? Entonces, esto nos permite que podamos manejar la cámara de dos formas. Con una pulsación corta me voy al menú de estatus, donde puedo hacer esos cambios directos, y con una pulsación larga, que voy a salir de este modo, de estado, ahora voy a pulsar ese botón 5, ese botón de menú, con una pulsación larga, y es en ese caso, pum, cuando me muestra el menú típico de Sony, al cual me imagino que ya todo el mundo está más o menos acostumbrado, todos más o menos habéis conocido la FS7, la FS5, pero sí que hay gente que a lo mejor viene de otras cámaras o de otros fabricantes y no está tan acostumbrada a tener este despliegue de menús. Para mi gusto lo han optimizado bastante, es bastante más intuitivo de lo que teníamos hasta ahora, pero puede que le resulte más cómodo directamente configurar la cámara de esta forma, ¿vale? Como si fuese con un acceso directo. Luego otra cosa que también me gusta muchísimo es la parte superior de la cámara, este asa que tenemos aquí. Mira, a lo mejor no hace falta que lo enfoque con la otra cámara y lo veis aquí. Me gusta mucho que tengamos aquí un joystick, aquí dos botones asignables, aquí un bloqueo, obviamente el disparo de grabación, aquí el lever para el zoom, pero es que además tenemos aquí un pequeño dial. Y este dial tiene un comportamiento independiente, si así lo queremos, del dial que tenemos en la propia empuñadura. Entonces, por ejemplo, con uno podemos manejar el iris y con otro la ganancia o el ND o lo que queramos. Entonces, creo que es una forma de trabajar que, sobre todo cuando estamos haciendo contrapicados, no solo vamos a estar manejando la cámara así, sino que normalmente la agarramos también así, para tenerla en posición inferior. Entonces, en ese caso, poder estar trabajando sobre la cámara con las dos manos, o que a lo mejor tengo más visibilidad sobre este panel, esta botonera, pues obviamente me ayuda mucho. Otra cosa que tenemos también en el propio asa son las dos entradas XLR, además tenemos micro interno y además tenemos la montura MI, que nos sirve para tener los típicos receptores, tanto los de la generación anterior como los que son o bien analógicos o bien digitales. Tenemos un conmutador en el sistema de adaptación, de hecho es así como estoy grabando ahora con la generación anterior. Tenemos esta zapata, que esto es una Z90, que está directamente ingestando el material sin ningún cable externo sobre la propia cámara. Y luego, otra cosa que también es brutal, como ya os he explicado antes, es el autofoco. El autofoco no solo es con reconocimiento facial, sino que además ya puede ir al ojo, ya detecta el ojo y si tú lo quieres así, te pone el plano focal sobre el ojo, lo cual viene muy bien para entrevistas. Insisto en que la labor del operador de foco es todavía vital y tenemos que conservarla, porque para mi gusto a nivel dramático no hay todavía sistema que lo iguale y no creo que lo haya, pero para, como os digo, un trabajador autónomo que es el único operador de cámara, el autofoco nos va a ayudar bastante. Además, tener una pantalla táctil como esta nos va a ayudar mucho, porque por ejemplo, la cámara me puede poner un recuadrito alrededor de cada una de las caras que tengo en plano, y yo voy seleccionando, o bien con el joystick, o mejor, con la pantalla táctil, cuál es la cara de interés. Incluso esa cara la puede registrar, lo cual a mí me suena casi a ciencia ficción, pero puede ocurrir que si yo registro esa cara, cada vez que aparezca esa cara en plano, automáticamente me lleve ahí el plano focal. Entonces esto, a ver, la FX9 ya también lo tiene, incluso el foco al ojo, pero la FX9, por ejemplo, yo no la considero una cámara que fuese muy cómoda de meter, por ejemplo, en una boda, en un evento como una boda. Sin embargo, una FX6, pues sí que puede tener mucho sentido. Y ya sabéis que en una boda hay dos caras que son las importantes, que es la de la novia y la madre de la novia. Pues este sistema nos puede ayudar bastante para reconocer esas caras en concreto que son las de interés.
caso práctico, sin irnos a una boda o a este ejemplo tan raro o tan humorístico, puede ser si llega un representante político rodeado de su equipo de seguridad. En ese caso es solo una cara la que nos interesa. Pues ahí esa cara la memorizamos y aunque esa persona se gire o pase una columna por delante en el plano o pase más gente o se pierda esa cara, en el momento en el que aparece automáticamente se vuelve a poner ahí el plano focal. Y nada, esto es básicamente lo que os quería explicar. Hay otras cosas, obviamente, que tiene la cámara, pues conservamos el mismo tipo de baterías que teníamos hasta ahora, lo que pasa es que ahora es una familia nueva, pero con el mismo anclaje, es todo igual. Entonces, si tenéis baterías de la X1, de la X3, os siguen valiendo, pero lo que no os va a valer es el conector de alimentación en continua. Es el mismo que teníamos en la FX9 o el de los Bayos, ¿vale? Algunos dicen que es que nos sobraron cuando vendimos la división de Bayo. No es así, es simplemente que este sensor necesita un mayor voltaje para trabajar porque tiene un mayor consumo. Entonces, en lo que se refiere a baterías, ojo con eso. Las tarjetas sobre las que graba, tenemos dos ranuras, ¿vale? La apertura, de hecho, ha cambiado ligeramente. Plum. Tenemos dos ranuritas, ¿vale? Y sirven para tarjeta SD A o Compact Flash Express, ¿vale? Entonces es el mismo tipo de ranura, pero metes una tarjeta o la otra. Una cosa que han quitado, que a mí sí que me gustaba bastante, era que podíamos configurar la cámara, por ejemplo, en la FS5, de tres formas. Que grabe lo mismo en ambas tarjetas, por ejemplo, para tener un backup o para distribuirlo más rápido, porque ya tenemos directamente la copia hecha en cámara. Otra forma de trabajar era que si se gasta el espacio de la tarjeta A, automáticamente pasa a la B, y si se gasta lo de la B ya y hemos reemplazado la A, sigue grabando en la A. Entonces, a la hora de ingestar, nos va a pedir las dos, tres, cuatro tarjetas en las cuales ha separado el clip. Y había un tercer modo que ahora en la FX6, por lo menos en la versión beta sobre la que he estado mirándolo, no aparece, que es el modo en el cual, con los distintos botones de grabación, por ejemplo, que tenemos el de cuerpo de cámara, tenemos el del asa y tenemos obviamente el de la empuñadura, con cada uno de ellos podíamos gobernar una tarjeta distinta. Entonces, por ejemplo, para un concierto venía muy bien tener todo el concierto en la tarjeta B, pero cada una de las canciones troceadas, cada una de ellas en un clip, en la tarjeta A. Esto, por desgracia, no lo tenemos, pero bueno, me imagino que a lo mejor esto se cambie en el futuro. Y otra cosa que sí que echo de menos, para que veáis que no solo os digo lo bueno, sino también lo malo, es el modo End Trigger, o sea, final de disparo, que teníamos en la FS5 o en la FS700. Tengo, de hecho, uno o dos vídeos, uno con la FS700, que es infame, haciendo una tontería con un balón de fútbol, y otro con la FS5, en los cuales explico cómo se trabaja con el modo End Trigger. El modo End Trigger básicamente lo que tenía era un buffer en el cual almacenaba los frames y era un rolling buffer. Entonces está todo el rato almacenando en ese buffer. En el momento en el que yo pulso el botón de grabación, descarga el buffer. Entonces espero a que ocurra la escena de interés y en ese momento la descargo en la tarjeta. En este caso, la FX6 es más rápida. Entiendo que también la arquitectura nos permite prescindir de ese buffer, pero ese buffer a mí me ayudaba mucho porque no estabas grabando a 240 frames por segundo constantemente, sino solo cuando te interesaba. Entonces a mí me habría gustado tener los dos modos, un modo continuo a 240 frames por segundo o un modo en el cual puedo seleccionar que sea con el End Trigger. De hecho, el Start Trigger no me interesaba para nada y el Mid Trigger era como un híbrido entre los dos, para lo cual me iba al modo End Trigger. Y nada, el resto la verdad es que me gusta bastante. Como os decía antes, el chasis es de magnesio, igual que la FX9. Esto nos permite que sea más ligero, más resistente y disipar el calor de manera más isotrópica. Es decir, no tenemos ningún foco, ningún punto en el cual, si se sobrecalienta, se acaba quemando ahí, ¿vale? Como sabéis, en las cámaras normalmente hay tres focos de calor, que suele ser por la parte delantera el sensor, por la trasera la batería y por los laterales las placas PCB. En esta cámara tenemos el mismo concepto de ventilación que teníamos en la Venice o en la FX9, que es que hay un canal compartido para esos tres focos de calor, pero que no los llega a tocar, por lo tanto es muy resistente al polvo y a la humedad. No llega a entrar en contacto ese aire frío, sino que simplemente refrigera, pero sin contacto directo. Y la entrada, obviamente, la tenemos por la parte inferior, la salida la tenemos en la parte derecha, pero es que en la parte derecha podéis ver el pedazo de sistema de disipación que tenemos, ¿vale? Todo el aire caliente saldría por aquí. Obviamente el aire caliente siempre tiene que salir por el lado derecho de la cámara, porque si en algún momento la ponemos sobre un rig en nuestro hombro, pues obviamente que no nos ponga morenita solo media cara.
Y nada, son, me imagino que me estoy dejando muchas cosas en el tintero, los botones asignables, que tiene un porrón de ellos, de hecho, como ya os decía, tiene dos en la empuñadura, me parece que tiene hasta 9 botones asignables. Normalmente, como truquillo, los botones asignables tienen forma como de donus. En la corona del botón tiene una pequeña rugosidad, entonces nos permite saber perfectamente cuáles son los botones asignables por los cuales nos movemos. Y, como os decía, tenemos 5 entradas de audio, 2 a través de XLR, 2 a través de la interfaz MI y un micro interno, pero tenemos 4 canales de grabación. Entonces los seleccionamos internamente en el menú de audio, que es prácticamente como una matriz. Y nada, aquí lo voy a dejar porque ya me estoy extendiendo demasiado. Espero que os haya servido. A mí, como os digo, me ha gustado muchísimo esta cámara y espero que a vosotros también. Tiene sus diferencias y guarda las distancias con la FX9. No voy a hablar de precios, no voy a hablar de marketing, pero por lo menos que sepáis que mi primera impresión ha sido muy, muy buena. Así que muchas gracias por ver este vídeo y os invito a ver el resto de los vídeos del canal. Muchísimas gracias.